Hola, bienvenidas a la Tres Mormonas. Mormones. Is that pretty good? That's pretty good. That was fair. Yeah, that was fair. ¿Cómo estás? Soy bien. Gracias. No, I can't. Adios. I can't. Bye, you guys. Okay. I love you guys. See ya. Have fun at your wedding reception. Entonces, pues, pudieron ver que Mimi sí sabes un poquito de español, pero no mucho. Y nosotros sabemos español porque servimos nuestras misiones en México. Nuestros acentos ya los perdimos, yo creo. Pero sí recordamos español. Un poco. Vivimos en Utah y no hay tantos hispanohablantes aquí como sí. En otros lugares. Como voy a algunas taquerías y me hablan español y yo como, sí, hablo español, claro que sí. Y me dicen, ah, su acento es tan bueno. Y yo como, ah, mentiras. Sabes que mi español está bien feo. Vamos a hacer un episodio totalmente en español. 100%. Vamos a intentarlo. El acento va a ser horrible. La gramática va a ser horrible. Sí. A lo mejor no vamos a saber qué decir. Pero vamos a intentar porque en el corazón, somos latinos. Eso es lo que es tan importante. Tengo una foto de mi misión de una línea del sol. Es evidencia. ¿De qué es? Que soy latino. Eres latino. Soy bien blanco, la verdad. O los dos. Como gringo, 100%. Pero mi piel era bien como rojo de... ¿Cómo se dice? Tomato. Pero estaba bien rojo. Pero donde estaba mi reloj, estaba blanco como la nieve. Y lo mostraba a todos mis investigadores. Sus caras estaban tan asustados porque cómo alguien tan blanco puede... Se ve tan... Rojo. Queremos hablar un poquito de nuestras experiencias en México, porque una cosa que notaba mientras que estaba sirviendo como misionero es que la cultura está bien diferente. Y es así en cualquier lugar, ¿no? Cualquier parte del mundo la cultura está diferente, pero una de las cosas que noté es que la gente en México, y yo creo que en toda Latinoamérica, ellos son muy amables. No me importaba, en cualquier lugar me ofrecieron agua. Siempre. Uh-huh. Aunque no querían escuchar nuestro mensaje, no nos gustaba como misioneros. Había hombres que me odiaban porque como misionero a veces decía cosas que personas no les gustaban, pero siempre nos ofrecieron agua. Sí, había algunos como dos hombres en toda mi misión que no nos ofrecieron. Pero no estoy bromeando, como puedo contar mi mano cuántas personas no eran amables. Como en cultura está muy diferente, porque en los Estados Unidos, si alguien está tocando a mi puerta, no voy a contestar, menos voy a ofrecerles agua. Pero... Aún los sicarios, la gente mala, sí. Nos ofrecían cualquier cosa, nos ofrecían sus drogas. Sí. Y gratis, ¿no? Que es horrible, pero muy amable. Entonces, algo... Gracias, pero no. Algo que me gustaba un buen, que esa cultura está bien amable. Uh-huh. Y también, no sé si viste, que la gente era muy conectados al espíritu. En mi familia, no sé, en los Estados Unidos, siempre los hombres no lloran, ¿no? Y son muy como firmes y en México, todos los hombres lloraban. Como cuando hablábamos del espíritu y cuando estaba ahí, los hombres estaban bien conectados. Y vi que antes de escuchar nuestro mensaje como misioneros, ya tenían ese como conexión al espíritu. Tal vez solamente eran las personas que conocía yo, pero es algo que he visto. Las circunstancias en México y muchos países latinoamericanos son difíciles. Especialmente en los lugares donde estábamos nosotros, sí. En Tijuana y Chihuahua. Chihuahua. Pero vi que las personas están muy enfocados en la familia. Mm. Familias son muy fuertes en México. Es algo que me gustaría ver en los Estados Unidos también. Sí. Pues hasta que los énfasis, bisnietos viven con los abuelos, ¿no? Ajá. Como siempre están juntos. Viviendo. A pesar de las dificultades, las familias seguían juntos. Y es algo muy impresionante para mí. ¿Quieres hacerlo o yo? ¿O a la misma vez? Entonces, amo a México. Me imagino que... Me encanta México. A México también. Y
Y pues reconocemos como iglesia que hay muchos miembros fuertes en Latinoamérica, como los líderes de la iglesia lo han dicho buenas veces. Y como programa nosotros reconocemos que hay muchos miembros bien fuertes y fieles en México. Y hay muchas personas que están buscando el evangelio en Latinoamérica. Entonces, vamos a empezar un programa con como hablantes, no sé, como nosotros no vamos a hacerlo, pero vamos a tener como... Vamos a tener hispanohablantes. Ahí está. Que van a hacer un show. Un programa. Un programa como nosotros, pero en español. Como los tres pulmones, pero en español para los latinoamericanos. Entonces estamos bien emocionados y por eso hicimos un episodio como en español y... No sé. Porque les amamos tanto. Está divertido hablar español. Esperamos que les guste ese nuevo programa y que lo comparta, pero también... Que nos siguen en el Instagram y el Twitter. El Twitter y el YouTube. Ajá. Y el face, la cara. Y que nos dejen un mensaje en español. O nos manden un mensaje, un correo. Y de dónde son. Uh-huh. Y queremos escuchar de ustedes. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este viaje en español. Nos gustaría conocer tu parte del mundo, de Latinoamérica. Porque hemos estado en lugares muy secos.